Da hasta pena abrirlo con lo bonito que lo han empaquetado. Bueno, aquí tengo los pegamentos de Alúa que quería probarlos. De hecho, voy a hacer en breve un vídeo con un montón de pegamentos diferentes, de diferentes marcas. Esta colección que llevaba tiempo detrás de ella me parece que es preciosa. Tengo en mente hacer un álbum de bebé con esta colección. La plegadora. Y estos papeles que son preciosos. Realmente son para una agenda, pero los colores son tan bonitos que no sé, tengo en mente otra idea, otro proyecto. Ya os lo enseñaré. Ay, este es súper bonito. Mira qué bonito. Y te he comprado un regalo. Oh, qué bonito. Yo soy lo primero. He cogido dos acetatos, a ver si se pueden ver. Aquí se verá mejor. Y el otro es... Y por último, la base de corte. La que tengo, la tengo ya destrozada, la grande. Tengo una chiquitina, que esa me va muy bien para cosas pequeñas, pero la grande es que la tengo ya destrozada. Y me pareció un color muy bonito. Sí que es verdad que pensaba que era un poquito más rosa y es un color más crema, tirando a marroncito. Pero bueno, es muy chula también, ¿eh? Me gusta mucho. Y además, lo bueno que tiene es que en un lado está en pulgadas y en el otro lado está en centímetros. Y eso para el scrap va